¿Conocés la historia del señor de la radio? Ahora está en un libro. Juan Carlos del Misier, el señor de la radio. Un libro de Martín Berrade y Quique Figueroa. Ya está en librerías y tiendas online. Nueva edición. En nuestro próximo programa conoceremos el Nido Gaucho, bar costumbrista de Comodoro Rivadavia, lugar emblemático de la amistad campera. Y 14 de agosto en Comodoro, 27º Festival Día Mundial del Folclore. Delegaciones de toda la región, actuación estelar de Destino San Javier. Entrada libre y gratuita. Organiza Ballet Proyección Sur y Grupo Renacer. Auspician Cultura del Chubut y Comodoro Rivadavia. Informes 297-593-4992. Vigésimo séptimo Festival Día Mundial del Folclore. Clínica y capacitación gratuita de Malambo, dictada por el prestigioso bailarín internacional Néstor Polaco Pastorive. Inscríbase ya al celular 297-593-5992. Quedan pocos cupos. En nuestro próximo programa conoceremos el Nido Gaucho, bar costumbrista de Comodoro Rivadavia, lugar emblemático de la amistad campera. En los Andes del Sur, majestuoso surgió un valle de hermoso verdor. Y a la orilla de un río pujante creció Trevelin, un canto de amor. ¡Qué hermoso mi valle, señor! Legaste con tanta bondad. Alabemos cantando con todo el fervor. ¡Qué hermoso mi valle, señor! ¡Qué hermoso mi valle, señor! ¡Muchas gracias! En nuestro próximo programa conoceremos el Nido Gaucho, bar costumbrista de Comodoro Rivadavia, lugar emblemático de la amistad campera. Vigésimo séptimo Festival Día Mundial del Folclore. Clínica y capacitación gratuita de Malambo,
dictada por el prestigioso bailarín internacional Néstor Polaco Pastoribe. Inscríbase ya al celular 297-593-5992. Quedan pocos cupos. En nuestro próximo programa conoceremos el Nido Gaucho, bar costumbrista de Comodoro Rivadavia, lugar emblemático de la amistad campera. Nos estamos yendo, mis amigas, mis amigos, y nos vamos con Jineteada. Hace un tiempo largo ya estuvimos nosotros en los pagos de Telsen en el año 2017 en la fiesta del perro del trabajo rural, así que con ello nos vamos. Pero le decimos que el próximo domingo un programa especial dedicado al Nido Gaucho, este bar que tiene allí la ciudad, este lugar emblemático de la amistad que si los hay en los pagos de Comodoro Rivadavia. Así que eso va a ser la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no se olvide que todos los domingos a las 13 estamos aquí juntos para seguir revalorizando nuestro ser y sentir chubutano. Quiero saludar y mandarle mi abrazo a todos los amigos que siguen a través del programa Miradas al Sur, este viejo programa, que cuántas satisfacciones también nos ha dado, ¿no? A cada uno que anda en el camino. Aquel viejo programa que alguna vez se llevó el Martín Fierro y los Faros de Oro, que ahora estarán en un armario gaucho por ahí y que nos identifica todos los domingos. Y después otro programa de radio que tiene allá por Puerto Madryn. Los medios de comunicaciones que son importantes para todo aquel que anda sencillamente en el camino, largándole versos improvisados y si no saludando a cada uno que defiende la cultura que tanto nos gusta y nos pertenece y que nos han dejado nuestros antepasados. Número uno, atención, el rebenque en alto, se va, está suelto, le pega la boleada, pero le va a salir arriba, le salió arriba, ahí lo tenés, a Papino, mijo, mira qué buena, cortó para el otro lado, se le cruzó los platos, voy al hombre, rebolea y castiga, le busca con los birros, le ganó, ahí está, ¡vale el aplauso, Rueda! Fue linda la jineteada, y la yegua se cayó, el hombre arriba salió y aprovechó la volada. Yo le digo de pasada, pues me lleno de emoción, aprovecho la ocasión y quiero decir por suerte y pido un aplauso fuerte, pero eso sí, para el campeón. Número 2 y lo tengo, al Walter Espinosa. Vamos Walter. Estamos en el palo número 2 y en el 3 lo tenemos a Miguel Molina. Prepárate, Desiderio Carrasco. El boliche tiene que venir al palo número 1. Le volcó, le revoleó la paisanita. Empiezan las novedades. Ya le tiró con los fierros. Va buscando los corcovos, le tiró un abalanzo. Revolea y castiga. Mira que va sentado los bastos. El hombre, mira que buena. Voy al hombre. Como dijera Secundino, le ganó el tiempo. Ahí está. Vale el aplauso, Rueda. Vale el aplauso. Para Walter Espinosa. Era el Walter Espinosa el que salió en la hoguera. Por eso en esta tarde felicitarlo quisiera. Seguí, guitarra, seguí. Yo que me encuentro de pie y me voy en un instante derechito al palo 3. A ver, ahí rebenque en alto, me voy al 3, me voy al palo número 3, vamos muchacho, mira, cortó para el otro lado, papingo viejo, mira qué buena, empiezan las novedades, está reservada la clina y cola entera, mira qué buena, ya le tiró con los fierros ahora, voy al hombre, me lo quiere pasar, y éntrele, salve, igual vale el aplauso para Miguel Molina. Molinita, que salió del palo 3, yo lo floreo desde acá y voy a decir esta vez, lo relata Juan Collío
y yo dejo un decimal. Apláudalo al jinete, si es el jinete local. Ahora la apoya por el caín, rato que no lo veo. Le pegó el enganchón y cortó para el otro lado. A ver, a ver, a ver. Le pegó la media vuelta. Le pegó la media vuelta al reservado. Le buscó los botones, los corcovos, cortó para el otro lado. A ver si empiezan las novedades. No quiere, no quiere, pero le va buscando Desiderio. Le tiró por derecho ahora. Llévelo, llévelo. Y es tiempo nomás para que le entren los apadrinadores. De los ruedos del caballo. Agarralo, agarralo, agarralo. ¿Qué tiene el caballo? A Papingo viejo. Mira, Lenti se tira por derecho. Muy el hombre. Una colgada, otra más. No quiere, llévalo, llévalo, que es tuyo. Mira que el caballo le decía. Bueno, 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 bueno. Le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó.